Las categorías menores son la base de los procesos deportivos en cualquier disciplina. En el baloncesto ya son varios los equipos de Ocaña que se destacan y surgen los intercambios con Cesar, como fogueo para mejorar el nivel en las diferentes categorías. A ver, son fundamentales para ver el proceso que tenemos de cada uno de nuestros jugadores y mirar también la parte emocional, cómo ellos van manejando cada uno de los diferentes cambios que va teniendo el partido, de pronto los altibajos, y eso es bueno, lograr estos intercambios. Los equipos ocañeros del Alfonso López, dirigidos por Gustavo Rincón, obtuvieron importantes victorias que consolidan el buen nivel del baloncesto ocañero. Martín Blanco Caselles nos habló de los procesos en Aguachica. Bueno, el nivel de Aguachica, estamos digamos que en un nivel medio. Necesitamos más partidos, y que otros profesores también se involucren más con el baloncesto, porque solamente tres profesores trabajamos baloncesto. Por eso siempre me ha gustado hacer el intercambio con el municipio de Ocaña y más con el profesor Gustavo, porque sabemos que el nivel es alto y nos va a exigir con esa exigencia nos va a demostrar cada una de las deficiencias que tenemos. Las niñas del Colegio Teresiano de Aguachica nos dieron sus impresiones de los partidos que se jugaron en el polideportivo del Colegio Alfonso López. Pues los equipos de Ocaña están fuertes y los de Aguachica también. Este intercambio me ha parecido muy bueno. Es un aprendizaje para todos nosotros para poder tener como más experiencia en partidos y saque y todo. Primero que todo, pues somos un colegio, digamos, del club de baloncesto que nos hemos representado mucho en los superates, más con la Junior. Esperamos su apoyo. Queremos pues ir a Medellín y a Bucaramanga, tenemos planeado. Y pues algunos no tenemos la plata suficiente para ir a viajar, así que deseamos un apoyo de quienes nos puedan representar. Pues me gusta porque así apoyo más el básquet, y pues Norte Santander y Cesar se están participando mucho el básquet, más con los municipales y con otras actividades, digamos, amistosas. No, pues le he sacado mucho provecho porque es un deporte muy bonito. El equipo de Aguachica es un poco fuerte, pero hemos logrado ganarles. Los que practican este deporte, que lo sigan, es un deporte muy bonito y para un futuro les puede servir para la carrera que quieran estudiar. Se fortalece el deporte de la cesta en Ocaña. Mañana darán inicio los Juegos Intercolegiados Supérate y una de las apuestas por parte de la fase municipal para afrontar la fase departamental es el baloncesto ocañero.